¿En qué consiste el crédito condonable? Tú haces como el pacto de que tú vas a estudiar y tienes que terminar tu carrera. Si tú terminas tu carrera en los semestres que dijiste al principio, cuando llenaste el formulario, el crédito se te condona y se vuelve tu beca. En caso de que no, pues, por X o Y motivo, desertes en segundo, tercer semestre, en cualquier semestre y no sigas con tu carrera y no te gradúes, vas a tener que pagar y se va a volver en un, o sea, el programa se vuelve un crédito, lo tienes que pagar, porque el único requisito que tenemos nosotros es graduarnos.